Muy buenos días. Vamos a dar unos 5 minutitos para que entren los demás y después empezamos, ¿ok? Tenemos que ver cómo va a ser dividida esta clase, y cómo va a ser evaluada y todo eso. No quiero que lleguen los demás. Como hay gente nueva, entonces vamos a esperar aquí unos 5 minutos para que vean cómo es la zona. Entonces vamos a estar un minutito para que los demás vengan. Okay, tengo un par de minutitos. A las 8:05 empezamos.
Ok, vamos a empezar entonces. Buenos días a todos. A los que no me conocen, soy Luis Vallecillo, soy el instructor ahorita en PL SQL, uno de los tantos que hay, creo yo, que está impartiendo en un curso de PL SQL. Pues el curso de ahora, no sé, ustedes entrando a la cuenta, ¿no?, de Oracle, ustedes van a ver una sección que dice base de datos PL SQL o BDPL SQL, que todavía no la vamos a ver si va a aparecer así. PL SQL, ustedes buscan, bueno, a ustedes les va a aparecer, a mí no sé por qué no me aparece en la portada, pero vamos a poner aquí BDP PL SQL. Entonces les aparece la que ustedes son la 4A, que es esta, que todavía no me he suscrito porque no me aparece. Ahora, les va a aparecer una sección como esta. El detalle es que como está en inglés, todavía el certificado este no, bueno, no lo han puesto los cursos en español. Vamos a ir intentando buscar material de apoyo para fortalecer más el área esta, porque yo sé inglés. El detalle es el siguiente, que estar traduciendo un texto toma su tiempo. Yo sé que el programa lo puede traducir automáticamente. Sin embargo, eso tomaría tiempo. Entonces yo voy a ver si puedo traducir la sección 1, 2 y 3 mientras vayamos avanzando. Para esos programas nosotros ocuparíamos el SQL Developer, creo que es el SQL Developer, que es un programita que vamos a estar utilizando, pero vamos usando ahí después. Ese, si ustedes tienen JDK, no lo tienen que instalar, ya que ya viene como extensión, como el tipo el Data Modeler. Entonces no ocupan esa instalación. Solo le da descargar el documento y ya, el archivo con el que lo trae y listo, acá listo. Se supone que los PDF se le puede cambiar el lenguaje incluso acá. Pero igual yo voy a ver si lo puedo traducir. Vamos a ver. Pero por los momentos ahora no vamos a ver lo de PL SQL mientras no tengamos bien. No está la opción, pero tendría que haber la opción acá. Vamos a ver si. No, no me vea. Vamos a ver si. Sí, podemos manejar esto, pero antes de que quiero que manejen PL SQL, quiero que quedemos claros con el manejo de SQL, porque ese programa, ese PL significa Programming Language. Entonces, necesito ustedes, antes que ustedes programen, necesito que ustedes sepan manejar bien SQL, ¿entendido? Porque si no manejan bien SQL, no vamos a poder, no vamos a poder siguiendo, ¿ok? Entonces, yo voy a ver cómo traduzco estos textos, no se preocupe. Y yo se los voy a ir enviando. Voy a crear un Drive donde esté la carpeta de los PDF en español para esto y los documentos y los archivos o programas que utilicemos. ¿Ok? ¿Entendido? Pero por los momentos quiero enfocarme más en lo de la evaluación. Yo, si me preguntan si yo paso lista. No pasó lista, sin embargo, tengo una aplicación que la hace por mí, pues. Por ejemplo, aquí está Itan Cruz, entonces solo le doy dos veces aquí y se actualiza, se supone. Bueno, cada 5 minutos se está actualizando.
que iba a poner. Voy a corregir esto, solo permítame. SQL 8 AM 11 AM. Okidoki. Entonces, ahí se me va reactualizando. Aquí me parecía. Bueno. Okidoki, ahí están actualizándose. Están los participantes, a qué hora salen, a qué horas entran. Eviten faltar mucho, muchachos, porque ahora se están poniendo rusos con eso de la asistencia. ¿Ok? Antes yo les permitía a la gente que si usted cumplía con todos los requisitos le daba 80 a la clase, ahora ya no. Ya tengo que tomar asistencia. ¿Ok? Entonces ahí se va a ir actualizando solito, pero no hay ningún problema. Solo le doy doble clic y cada 5 minutos o cada tanto y ya actualiza. Aquí de aquí. Entonces, vamos a ir viendo. Okidoki. Entonces, vamos a ver. Este curso, vamos a ver la sección 8 para que tengamos una idea de cómo está dividido el curso, ¿ok? Porque el curso es extenso, es de 180 horas. 180 horas. ¿Qué va a suceder? Bueno, entre las 180 horas se va a dividir el curso en mitad, mitad. Es un mismo curso, solo que se va a dar después de llegar a la primera mitad se les va a dar una semana de receso. ¿Ok? Entonces, vamos a ir iniciando con cómo es los objetivos del curso para ir dividiendo yo no leo la unidad 8. Yo siempre empiezo desde la unidad 1, pero por motivos de cuestión de manejo, vamos a ir viendo cómo están divididos. Okidoki. Ahí dice que son 180 horas, pero vamos a ver si aquí sale la mitad del curso del examen. No nos sale. Este es el que lo explica mejor. Okidoki, aquí estamos. Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces vamos a ver. Sección 1, 2, 3, 4, examen midterm. Aquí. Okay. Muy extenso esto. Okay, vamos a ir agregando. Okay. Sección 10. Okay. Entonces, nuestra primera parte del curso empezaríamos desde la sección 1 hasta la sección 9, muchachos. Estamos. Entonces la parte 1 sería de la sección 1 a la 9. Después de ahí sería el receso de una semana. Y retomamos la parte 2, que sería de la sección 10 en adelante. Sección 10 hasta la sección 15. ¿Ok? Tenemos un montón de tiempo para trabajar. Entonces vamos a ir viendo esto. Okidoki. Ya tienen. Entonces vamos a enfocarnos primero en la primera parte, que es este, el semestre 1. ¿Entendido? La evaluación será de la siguiente manera.
Como son 1, 2, creo que son 4 exámenes. 3, 4, 5. Muy bien. Digan, pueden comentar, no hay ningún problema. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos. En el primer examen, vamos a ver. De prueba. Tiene un examen de mitad de curso. Ok. Son 4 exámenes. Ok, ya lo tengo a la vez. Entonces no se preocupen. Examen finales. Bueno, entonces son 4 exámenes. 4 exámenes. Okidoki. Disculpen, es que ayer estuve viéndola, haciendo un montón de usuarios. Entonces vamos a ver. Serían una prueba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 12, 13. Son 15 pruebas. Okay. Ya están todos, ¿va? Okay, ya tengo lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver el bloc de notas para que vamos viendo. ¿Entendido? Entonces, miren, el curso está dividido de la siguiente manera. Es en la teoría, que son, en la teoría que vienen todas las pruebas, vienen lo que son los 4 exámenes. Vienen lo que son los 4 exámenes y las 15 pruebas. Y los 4 exámenes de Oracle y las 15 pruebas de Oracle, voy a sacar un promedio que es de 50%. Y la parte práctica, que es un 50%, es una carpeta de proyecto o carpeta de trabajo, como quieran llamarlo. ¿Entendido? Entonces así vamos a dividir la clase, 50 y 50. Aquí está toda la que incluye todo incluye todo todas las pruebas y exámenes.
¿Ok? Y aquí la carpeta de trabajo yo les voy a estar asignando un trabajo. Si vemos un ejemplo, tienen que hacer el ejemplo. Si hacemos algo práctico, tienen que hacer lo práctico. Ejemplo y ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a la evaluación? Este curso es práctico, muchachos. No podemos verlo a pura teoría. Estamos bien. No tengan pena, yo no lo pueda. No lo puedo bloquear. Sí, ingeniero. Todo bien. Franklin, vamos a hacer otra. Yo tengo un ejercicio propuesto. Ya, no se preocupe. Ahora, para los que son nuevos, un día no puedo asistir, por favor. Bueno, esto va para todos. Por favor, no solo me digan, Inge, no voy a poder entrar a clases por X y Y razón. Me tiene que dar una justificación válida. Les compartiremos el enlace de la carpeta. ¿Me pueden compartir el enlace de la carpeta o la carpeta en sí? No importa, en un Drive, lo que sea, lo que tenga usted en el repositorio, no hay ningún problema. Pero antes que todo, quiero que arreglemos el tema de la asistencia. La asistencia sí es obligatoria, muchachos. Si ustedes no pueden entrar de 8 a 11 por X y razón y quieren todavía entrar a clases, pueden entrar al curso de las 11 mío. Yo después de esta clase doy otra igual. Ok, es la misma cosa. Para que no pierdan, yo les voy a decir, me dice, miren, soy de las 11, soy de las 8, voy a entrar a la clase de las 11 de mañana por X y motivo. Solo me dice, yo le paso el link. Pero me tiene que decir en el curso de las 11 que usted pertenece al de las 8 para yo poder actualizar eso en el Excel. ¿Ok? Y así usted no pierde tanto. Si usted por X y razón no puede entrar, y es por motivo de trabajo, aunque sea con una carta de recomendación del trabajo, que me la facilite diciendo, o una de recursos humanos diciéndome que usted ejerce de tal hora a tal hora. Ahí le va a servir como excusa a ustedes de que no pueden entrar cierto tiempo a la clase. Estamos. Pero necesito esa carta, ¿ok? Ángel. Mire, yo lo tengo como en la clase de las 8, pero usted puede entrarle a las 11 sin ningún problema. ¿Ok? Estamos. Pero hoy vamos a la clase de hoy, Ángel, no lo voy a mover a las 11, pero esto está en las 8. Solo que le voy a dar el link para el de las 11. Y mañana empezamos con el de las 11, ¿entendido? Entonces, como les iba diciendo, si usted por trabajo no puede asistir a clases, con una carta de recursos humanos sellada o lo que sea, que le puedan hacer el paro, no es rapidito, no creo que complique la empresa, y si le ponen peros, pues no se va, ahí tiene que vérsela. Que me diga, miren, que yo voy a poder asistir mucho a clases por esta razón, ¿ok? No es a mí que me. Porque es por cuestiones de ustedes, muchachos, para salvaguardarlos a ustedes. Porque si no, yo los tengo que poner como retirados. Ya no les sirve a mi jefe que me diga la excusa así por mensajito de WhatsApp. Entonces necesito eso del trabajo, algo que esté sellado por su jefe, sellado, firmado y todo eso de que usted está laborando entre esos horarios y que se le va a dificultar a veces entrar. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, si se le va la luz, un videíto es más que suficiente, que me demuestre que se fue la luz. Y quiero decir que si ya es la luz, lo con que me diga, mire, Inge, no tengo luz, me muestra el video con un foco que no encienda, más que suficiente, o que me muestre que la modem esté conectada, más que suficiente, y me lo muestra el video después, ¿okay? Y entonces ahí no lo va a tomar como que usted perdió. ¿Entendido? Si ahora. Ingeniero, Escúcheme. y si la persona no tiene datos, ¿cómo le enviaría el video? Ah, sí, datos. No, o sea, si se le acaban los datos.
No, de hecho, porque hay bastantes personas que se conectan vía Wi-Fi. Bueno, en mi caso, por ejemplo. Muy bueno, se le desconecta los datos. Hay un mensajito de Tigo y Claro que se le dice que se le acabó los datos. Y con la fecha y hora. No, 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 me refiero a que se le va la energía. Es decir, se me va la energía, no tengo forma de informarle a ustedes de que se le fue la energía. No, o sea, si se le fue la energía, hasta que recupere la energía me envía el mensaje. Así no lo tomo como inasistencia. Ah, ok, ok. No es de complicarse mucho, ok. Si usted no puede entrar en esos horarios, si se fue la luz, o también puede reportarme con un mensaje de que iban a cortar la luz tal día. Eso es válido, porque es lo que hacen ahora, que ahora la ENE se han vuelto. Ohio. buenos días. ¿Qué le iba a decir? Y otra cosa. No, sí, como la ENE ya son más responsables, ahora ya les ponen los lugares donde se va la luz tal día, tal hora. Si dado caso se va por no la han notificado, me pueden decir, mire, se fue la luz, ingeniero, y no sé a qué hora va a volver. Igual la plataforma va a estar siempre abierta, después ingresar durante la hora clase. Otra cosa, por favor, pongan el nombre suyo en el lista, en lo que es en lo de la cuenta de Google, por favor. ¿Por qué? Porque cuando yo paso lista, no sé quién es tal persona. Tiene que ir el nombre de esa persona, ¿ok? La lista se pasa automáticamente. Si yo miro que esa persona no sé quién es y no lo tengo listado, lo pongo como que no estuviera en clase, pues. Entonces evitemos eso. Yo sé que hay gente que tiene nombres diferentes en las cuentas o que está usando el de una hermana, pero evitemos eso. Usemos las cuentas personales. Todos tenemos cuenta de Google. Si tenemos un Android, tenemos celular Android, todos tenemos cuenta de Google porque nos obligan a abrir una cuenta de Google para usar aplicaciones dentro de los sistemas Android. Ya los iPhone ya es diferente, pero creen su cuenta de Google con su nombre, por favor. Porque así yo paso la lista y no me complico. Hasta ahí vamos bien, va. Yo subo siempre los videos de YouTube a la clase. Vea la clase a la página de a un canal de YouTube que tengo yo ahí en valga la redundancia en YouTube, pero ahí está el link de la descripción del grupo. Ve del canal de YouTube, ¿ok? Va a aparecer con ustedes como BDPLSQL, ¿ok? De las 8 de la mañana a 11. Y va a decir clase 1, clase 2 y así va, así se está yendo. Les pido que se suscriban, no es porque gane dinero, no gano dinero en esa onda. Nada, no gano dinero en esa onda, pero la idea es que si usted un día no pudo asistir a clase o se le fue la luz o por motivos de trabajo, si se le falleció a alguien, pues eso ya es como bien difícil corroborar, pero porque eso de la carta de disfunción cuesta que se la den a uno. Pero si usted me muestra pruebas de que, porque hay gente que ha matado hasta los abuelos varias veces, he tenido estudiantes que han matado dos veces al mismo abuelo, yo, no lo mataste la semana pasada, le digo yo. No es mi abuelo materno, dice, después así empieza, y tienen el mismo nombre, justamente. Entonces, esa cosa sí es bien delicada, entonces evitemos matar gente, muchachos. pero el canal de YouTube está abierto, o sea, les pido que se suscriban para que ustedes tengan notificaciones de los videos de que estoy subiendo. A mí a veces se me olvida, por favor recuerden. ¿Entendido? ¿Qué más? No creo que se me ha escapado algo. Bueno, a los que vienen entrando, la teoría la estoy evaluando 50-50 con la práctica, ¿ok? O sea, que usted termina la plataforma completamente, usted tiene un 50% asegurado. Y si usted termina los trabajos de la carpeta, voy a ver los scripts, ¿ok? Voy a ver qué es lo que hicieron ustedes para ver si está el código bueno. Pero como les digo, si usted termina la plataforma, básicamente con lo que saque en las pruebas y en los exámenes, va a tener el porcentaje en 50. Si saca 100 en todo, se lleva un 50 asegurado. Pero yo evalúo de la siguiente manera, las pruebas las manejo con un porcentaje, en lo que saquen si es un 80, un 80% en una prueba o un examen. Entonces yo voy a evaluar el examen conforme a eso. Entonces para que vayamos viéndolo así, son 4 exámenes. Entonces,
para que sea un total de 20. Entonces cada examen, cada uno vale 5 puntos, 5 puntos oro. ¿Ok? Y el de las pruebas, para que sea 30, sería 2 puntos cada uno. Ok. 2 puntos cada uno. ¿Verdad? Para que quizás un total de 20. Permítame que lo tengo en español. Para que sea un total de 20. Y aquí un total de 30. ¿Ok? Ahí tienen sus 50. O sea que si ustedes sacan una prueba, por ejemplo, si saca en una prueba, saca el 80%, ¿cuánto es el 80% de 5 puntos, muchachos? Vaya, pues vamos a ver. Entonces, son como 3.5 por ahí, creo, si no me equivoco. Entonces, bueno, 5 por punto 80. 4. 4 es. Ah, bueno, entonces sacan 4 puntos. ¿Ok? Entonces, cada prueba que ustedes saquen de 80 para arriba son 4 puntos. ¿Ok? Igual, si sacas, creo que con 70 de pasa las pruebas. 5 por punto 70. 3.5. Igual esta nota se redondea. En la evaluación siempre se redondea, así que termina 4. O sea que básicamente usted si pasa la prueba saca 4 puntos automáticamente, básicamente, o 3.5 por ahí. ¿Ok? Esas serían las pruebas. Ah, no, están los exámenes, perdón, las pruebas ya saben, va. Este es el examen. Entonces aquí vemos que es igual a 4. Y en los exámenes, en las pruebas. Es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, en la prueba 1 usted saca 70. Entonces, no nos compliquemos. 2 por punto 7. Usted saca 1.4, que esa es la nota más alta que puede sacar. Si saca 70, o sea que si saca arriba de 70, usted ya tiene los 2 puntos asegurados. Creo que lo redondea el sistema de la de evaluación. ¿Estamos? Vamos bien con las pruebas. Que esta es la. Bueno, aquí pasa con 60, aquí con 30. Pero así va la evaluación. Vamos bien. Equidoki. Me le cambian los nombres, porfa. Pongan un nombre suyo. A menos que sea japonés, ahí me tiene que. Que cuando me pone Makoto. Chichui es un nombre japonés. Chichio. Y las prácticas, bueno, esto yo no les digo cuántos ejercicios vamos a hacer, cuántos ejemplos vamos a hacer. Eso es lo que vamos viendo en clase, muchachos. Yo les digo, miramos un ejercicio en clase, un ejemplo, hay que hacerlo. Porque esta es cuestión de práctica. Si miramos un ejercicio propuesto en clase, yo les digo, miren, van a hacer tal ejercicio, tal. Ahí está. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces yo esos 50%, si usted los tiene todos y los tiene bien hechos, tiene un 50 asegurado. Así pasa su clase ustedes. Esta es la nota total de 100, del curso de las 180 horas. ¿Entendido? Ahora, ¿alguna duda? No. Ah, otra cosa, ustedes pueden usar cualquier gestor de base de datos. Por mí no hay ningún problema. ¿Entendido? Pueden usar cualquier gestor de base de datos, no hay ningún problema. Ustedes, no sé si los del curso de Johnny usaron, pues, solo usaron Apex, porque yo uso MySQL por cuestiones de lo fácil que es el manejo de él, pero si me puedes confirmar eso, por favor. Si solo usaron Apex, usaron otro. Solo Apex usamos. Ah, bueno, pero si ustedes tienen experiencia en otro, no hay ningún problema. Pueden usar cualquiera. Pueden usar
PHP Miami, puedes usar SQL Progress, puedes usar lo que sea. Ok, no hay ningún problema. Estamos. La idea es que usted a la larga siempre se usa el mismo lenguaje. Ese es SQL como lenguaje. ¿Entendido? Entonces, yo porque en lo personal a mí me gusta más este, MySQL. No digamos que hay gente que va a trabajar, bueno, no sé quién es un ingeniero en sistemas, los de ustedes, porque mire que hay unos que están sacando ingeniería en sistemas. Pero es la misma onda, es la misma onda, ¿ok? Yo por cuestiones de aprendizaje siento que este es más intuitivo. Sí, es que como les enseñan en Apex, pero en Apex, como les digo, no. En lo personal ya Apex aquí es como tema viejo. Ya se usa lo que es el SQL Developer, que es otro gestor de base de datos. Que este es otro, pero no lo. Del de MySQL, ya les va a poner a compartir la carpeta. Ahí vamos a ir usando. Pero como les digo, si usted es ingeniero en sistema o ya llevó la clase o ya tiene experiencia con base de datos, puede usar cualquiera. ¿Entendido? No hay ningún problema. La idea es que nosotros manejemos SQL, que eso es el lenguaje para todos, que es Apex, que es MySQL, que es HeyDSQL, que es PostgreSQL. ¿Qué más? Está SQL Lite. Todos esos usan SQL. Si usted usa todo, no hay ningún problema. Usted use. La idea es que nosotros programemos, ¿ok? Van a haber ciertas funciones que no las va a poder, que son distintivas o únicas para cada gestor de base de datos, pero usted tiene que buscar cómo utilizar. ¿Ok? ¿Entendido? Yo voy a explicar lo que está en lo de Oracle, pero en lo personal yo quiero que usen. Todo. Si usted va a usar todo, Ángel, dígame porque yo tengo que descargar todo para ver el código. Por favor, hagan el código de los. No hagan ahora los códigos de los registros, cómo crear una base de datos, cómo insertar todo eso, el script, por favor, guárdenlo. Todo lo que estén haciendo, guárdenlo para que yo pueda ejecutarlo desde mi computadora. ¿Ok? ¿Estamos? O sea, por mí no hay ningún problema. Puedo usar MyPHP Admin, puedo usar lo que usted crea que le haga fácil. Mire, la carpeta de ejercicio yo lo voy dejando en clase. Entonces, yo voy a ver cómo estamos. Y Lenín, si está en práctica profesional. Me tiene que dar una carta porque necesito para evitar ese problema que usted pierda la clase, ¿ok? Algo que me diga que usted está dando práctica, que lo hagan rapidito de la universidad. Eso es el si es de la universidad, ahí me lo da ahí, por favor, porque necesito eso. Dígale al jefe de la facultad de ingeniería que si le puede hacer eso, o alguien de ahí de secretaría. Porque ahora sí ya están poniendo ruso. Que la gente no está entrando como dirías. Okidoki. Estamos claro. Bueno, ya tenemos la evaluación. Ahora empezamos, pues. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Creen que pueden hacer un ejercicio hoy? Lo pueden hacer en Apex, no hay ningún problema. El del Drive, voy a crear un Drive para los de PL, SQL. Ahorita voy a crear un Drive. Voy a crear un Drive porque necesitan eso. Pero van a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Solo permítanme. Que yo lo había puesto en el curso pasado, pero solo dos personas lo lograron hacer. Y van a hacer lo siguiente. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. Ok, ahorita no vamos a dar PL SQL hasta que yo vea que ustedes manejen bien lo que es lo que son consultas, porque eso viene de lo que vamos a hacer en programación. Si no manejan bien eso, estamos en la nube, ok, no, y no me sirve.
que usted las había trabajado, pero no se les va a quedar en la mente porque necesitan trabajar en la base de datos para eso. Ok, no se preocupe. Igual lo vamos a ir trabajando hoy. ¿Están listos para trabajar? Hoy vamos a trabajar. Entonces vayan abriendo su gestor de base de datos. Si es Apex, si es. Yo les voy a enseñar los nuevos, va. ¿Cómo trabajamos nosotros con MySQL? Porque siento que MySQL es práctico. También creo que HD SQL es bueno. Solo permítanme. Que este yo lo guardé y no tenía que haberlo guardado. Entonces vamos a ir viendo. Son unos 20 ejercicios, pero voy a poner, ahorita voy a dejar de presentar. Apex, no, usted o lo aperto en una cuenta en Apex, solo ponga Oracle Application Express o Google, o ponga Oracle Apex y le va a salir. Pero Franklin, mejor trabaje desde MySQL porque usted ya tiene MySQL. Se le va. Eso de Apex no. El Workbench, sí, trabaja en el Workbench. Entonces, es más fácil. Yo creo que es más fácil para que no se compliquen. Ok, entonces permítanme. Voy a dejar de tener la presentación. Les voy a poner el ejercicio y van a hacer esta base de datos. Permítanme. Que aquí la tengo, pero no la dejé. No les paso porque ahí está la respuesta. No les voy a poner la imagen. Okidoki. Está el PDF. Entonces la primera base de datos que van a hacer ustedes, 50 registros como mínimo, muchachos. 50. Es de la tienda de informática. ¿Ok? Porque quiero que vayan a mostrar practicando esto. Esto lo vamos a hacer como un recap, es como un recap, como le digo yo, de lo que vamos a ir viendo. Ok, mientras yo estoy corrigiendo las cositas, ustedes vean trabajando en la base de datos. Ustedes van a crear una base de datos para una tienda informática. La logran ver, va a la pantalla, va. Sí, va. Entonces, van a crear dos tablas, ¿ok? Una que sea fabricante y otra de artículo. ¿Ok? Este es el primer ejercicio. En la cual usted va a ver que ya tiene que es el PKI Primary Key de código y el nombre del fabricante. En la de artículo lleva su llave primaria, que es el código, el nombre, el precio y llave foránea del fabricante. Y esa llave foránea es el código este, ¿ok? Entonces, van a crear su base de datos de tienda informática. Y al menos créeme, me van a crear 50 registros. ¿Ok? Estamos ya para artículos. Fabricantes, por lo menos unos 15. Unos 15 fabricantes y 50 artículos. ¿Ok? No nos compliquemos. Unos 10 fabricantes, pues para que no se estresen. 10 fabricantes y 50 artículos. ¿Entendido? Aló, buenas, licenciado, le quería preguntar, ¿lo hacemos con código o cómo se llama de la otra manera a través del esquema? Usted va a abrir Workbench, va a crear la base de datos diciendo base de datos informática o BD informática. Sí, pero no sé, la introducción de los datos, ¿quiere que sea con código o lo hacemos a través Del alter table. del otro table, la mano? Mire, hágalo puro código. Por el momento hágalo puro código. Quiero ver cómo vamos con el código, ¿ok? Okay, copiado. Ok, ya cuando vamos un poquito más avanzado, ya sí les voy a decir que usen el alter table. ¿Ok? Entonces vayan trabajando en esto. 15, 10 10 fabricantes y 10 fabricantes y 50 artículos, ¿ok? Esas son las cantidades de registros que quiero. Mientras ustedes hacen eso, me dicen cualquier cosa, si no logran ver, ahí está activa la página.
Igual, ya igual esto lo trabajamos en clase, ¿ok? No se preocupen. No lo voy a dejar ahí en la deriva solo. Solo quiero ver si manejan esto, si tienen dudas, lo me miren y no sé cómo hacer eso. Ahí es donde está mi trabajo. Y los que son nuevos les voy a explicar cómo es que yo uso MySQL, porque MySQL es facilito para manipular. ¿Ok? Porque hay gente, como dijo el compañero, con Alter Table los hace, algunos. Inténtelo hacer ustedes, muchachos. Ah, otra cosa se me olvidó con los exámenes y las pruebas. Les voy a dar un tip. Básicamente les voy a dar la nota de asco. Solo déjenme terminar aquí. Ustedes pueden buscar las respuestas de las preguntas en internet. En este caso sí se lo voy a permitir en ese aspecto porque como está en inglés, las pruebas pueden buscarlas en internet. A mí casi la teoría no me, no, no me, como le digo a mis estudiantes, a mí la teoría no es tanto. A mí la práctica es lo que vale, la verdad. Pero para que ustedes tengan su diploma, búsquenla en internet las preguntas. Como las pruebas están en internet todas, ¿o qué? Sí, todas. Solo. Ya terminé. Sí, las pruebas todas están en internet. Consulta, ¿habrá plataforma de Oracle para este curso? Sí, Gerardo. No la agregué, ayer lo agregué, de hecho. Bueno, vamos a ver, vamos a atender primero las preguntas de arriba abajo. Grecia, si le tomó captura al primer ejercicio, lo puede hacer después, ¿ok? No hay ningún problema, no es para ahorita. Los ejercicios, ¿saben cuándo los voy a evaluar? Al final del curso. ¿Ok? Bueno, la primera parte lo voy a evaluar antes de la primera semana de receso, ¿ok? O sea, a la mitad del curso este. Estamos aquí, sería en un mes y una semana. Entonces, todo eso, después de un mes y una semana, les voy a decir, miren muchachos, yo quiero este ejercicio para tal fecha. Entonces, ya tienen que haberlos tenido todos. ¿Entendido? O sea, no lo voy a pedir hoy ni mañana, ¿no? Se lo voy a pedir hasta el final de las primeras 90 horas. ¿Entendido? El autoincremental pueden usarlo, no hay ningún problema. Ese es el gusto de cada quien. Gerardo, la plataforma de Oracle es para lo de la parte teórica. La que estamos usando es esta, que es de Oracle Academy. Es para la parte teórica. El software, ese es el que usted quiera. ¿Ok, Gerardo? Usted puede usar cualquier gestor de base de datos, sea Toad, sea MySQL, sea GraphQL, sea qué más, no, o sea, hay más Apex, ¿qué más? PostgreSQL, está. ¿Cuál es otro que hay? El SQL Lite, hay un montón. No le aparece. Qué raro. Sí, voy a buscar entonces. Ok. Solo permítame que voy a buscar al compañero, que no he visto tampoco el listado de los que. Hay unos que no les ha asignado usuarios todavía. Ok. Me faltó Seider. ¿De qué decía el nombre? Seider, Grecia y Yarince o Yarins. Yarins es ingeniero, ¿eh? Uno, dos, tres. Sí, solo son tres usuarios. Ya los voy a asignar a los tres usuarios ahorita. Que hay todos un solo manejo de informática, eso es bueno. Me falta una persona, un 15. No sé quién es la 15.
Vamos a ver. Si tienen problemas de buscar su... Su clase o el curso. Ah, no, pero el usuario que le... Sí, siempre. En YouTube van a estar, no se preocupen. Gerardo, 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 yo le di un usuario. Ayer, si no me equivoco. Gerardo, vamos a ver. Ah, no, 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 no. Pensé que sí. No, mire, Gerardo, usted tiene que llenarme un listado, es que no le, como usted no lo tengo en el curso, tiene que llenar un archivo de Excel. Bueno, lo estaba pidiendo ayer, pero no sé si es que entró hoy. Pero aquí le paso el link. Pensé que lo tenía. Pensé que lo tenía y disculpe. Y qué mal. Entonces, ese es el link, ¿ve, Gerardo? Tiene su información y ahorita le voy a estar asignando su nuevo usuario. Oracle Academy, como en el principio, el primer curso, chiquito, cuando que ponen Oracle Academy pegado en minúscula. Ok. No, no está presente, voy a volver a presentar pues, porque miro que no sale. Aquí, aquí. Ok. No sé si ya le aparece. Ese que está ahí de que dice tiene informática, Grecia. Pero como les digo, pueden usar cualquier software. Yo uso MySQL porque para mí es más fácil de enseñar, de hecho. Aquí, aquí, aquí. Entonces, solo vayan avanzando los demás, los que ya terminaron. Solo me permiten unos minutillos. El curso termina a las 10:30, ¿ok? Porque yo lo saco antes. Aquí no hay receso conmigo. A las 10:30 salimos, muchachos. Los 10 minutos de receso que dan, salimos a las 10:30. Para que vayan a desayunar. Solo permítanme que voy a darle los usuarios a los demás. Que me faltó darle usuario. Ok. Solo permítame. Como los hizo Johnny, Johnny de San Pedro, no puedo meterlos ustedes desde una cuenta que ya. Que es de San Pedro. Usuarios de San Pedro no puedo meter en mi cuenta. Okidoki. A Seider ya le asigné su usuario. Si puede ir a abriéndolo, porfa. Y ahí está en el documento de Excel de ayer. Perdón. Okidoki. Seider ya lo tiene el suyo. Vamos a ver quién más. Okidoki. Seider ya está. Vamos al siguiente. El usuario. Grecia, ya le asigné su usuario. Ah, no, ese Héctor Gerardo, creo que ese yo lo pongo. Ok, que es un nuevo usuario, no puedo usar. O Yarince, creo que era que. Yarince, dice Yarince. Bueno, el de Grecia ya está. Ya le voy a asignar el suyo, Héctor, no me preocupe. Okidoki.
Dígame. ¿Ingeniero? No, dígame. ¿Cuál es la contraseña? Oracle Academy minúscula. Ok, gracias. Ahí se lo pongo. Oracle Academy minúscula. Todo pegado, ahí está. Y es la misma, es la contraseña de default que les pone. Ok, solo permítame que ya se me... Caría. Okay. Este es el de Grecia. Ahora vamos al de siguiente. Me falta una persona, muchachos. Y ustedes. Son 15. Okidoki. Ah, no, ya está. Es Héctor. Dios mío, no mal. Ya estamos, cheque. Y María Mejía. Ya le pongo. Okidoki. Tiene que aparecer con su nombre, muchachos. Ok, porque déjeme. Yarin se ya tiene el suyo. Este va para todo, el Oracle Academy en minúscula. Y ahí le va a pedir que cambie la contraseña. Y el último, Héctor. Si lo hicieron en Apex, no hay ningún problema. Si lo quieren hacer en MySQL, tampoco hay problema. O cualquier gestor de base de datos, ya les digo, por mí no hay ningún problema. Con tal trabajo, es lo importante. Yarince y... Vamos a... Okidoki. Rector Gerardo. Alemán. Alemán Soriano. Okidoki, ya tenemos el último usuario. Ya Héctor, ya va a aparecer ahí en el Excel para que lo saque ahí. Cheque, ya están todos, muchachos. Okidoki. Ya podemos trabajar. ¿Ya terminaron? Ok, ya los tengo a todos. Okidoki. Ya terminaron con... Tómenle captura de eso para yo poner el ejercicio. Ok. Exacto. Hay un montón de cosas que no me llega a dar. Usted sabe, Lenín, que a mí no me da un Apex, a mí no me quiere. Pregúntale a Lenín que a mí me ponía una instrucción y me la ponía mal. Pero casi Apex no me gusta usarlo a mí, porque a veces trabaja conmigo, a veces no. Y sí, lo malo es que se crean varias tablas dentro de una misma base de datos. Antes no era así. Yo me acuerdo que Apex no era así. Antes uno podía crear diferentes tipos de esquemas o base de datos. Pero bueno, no, yo le digo que cada quien trabaje como le gusta, no. A la larga se puede. Solo que ahorita quiero que repasemos un poquito.
Ya le tomaron foto, ahorita les voy a poner el ejercicio. Entonces, voy a dejar de compartir. Ya le tomaron captura, ¿va? A la tienda de informática, al modelo de base de datos que está ahí. ¿Sí o no? No, ahorita. Tómenle, porque eso van a ir trabajando. Ya lo habíamos trabajado la semana pasada, pero no se quedan dos personas. Pero quiero que lo vayan trabajando individualmente. Puro código, muchachos, puro código. Nada de alter table, nada de alter table ahorita, por los momentos. Listo. Bueno, vamos a presentar lo otro entonces. ¿Qué van a hacer? Ya van a presentar pantalla. Okidoki. Van a hacer las siguientes instrucciones, ¿ok? ¿Logran ver la pantalla? En la tienda de informática quiero que hagan las siguientes consultas. ¿Ok? Voy a administrar todo esto. ¿Ok? Yo voy a quitar estos enter para que vayan avanzando. Son 20 consultas. Ok, si tienen duda en una y no se acuerda, déjela en blanco y vaya con la siguiente. Ok. Vamos a ir practicando todos estos. Siempre vamos a trabajar consultas que hemos visto en los cursos anteriores. Pero quiero que ustedes vayan practicando. Les voy a dar un pequeño examencito chiquito de una base de datos ya establecida, solo que ustedes tienen que hacerme las consultas. Eso es parte de lo práctico. Ok, lo van a hacer en grupo, no se preocupen. Yo no los voy a dejar que vayan bien solo, muchachos. Mejor sí, que me tienen que poner quién trabajó, a quién aportó idea. Porque si no, no vamos a avanzar. O se dividen los ejercicios también. Okidoki. Entonces, vamos con los primeros 5. Y dice, esto es sencillito. Okay. La primera es que obtener el nombre de los productos de la tienda, o sea, obtener el nombre y los precios de los productos de la tienda, obtener los productos cuyo precio, permítame que me lo ponga, pero aquí tengo el ejercicio, andar borrando la carrera, obtener cuyo precio, solo permítame, obtener cuyo precio sea menor o igual a 200. Sea menor o igual a 200. ¿Ok? Obtener todos los artículos cuyos precios estén entre los 60 y los 120. Y así sucesivamente. Tener una consulta. Para los artículos, vamos a utilizar algunos datos que se nos va a proporcionar, porque de repente vamos a ingresar un monto diferente o, qué sé yo, precio diferente. Lo vamos a hacer al azar. No lo escucho. Ah, los precios. Los registros. Sí, los precios de los artículos. Mire, los registros son propios de usted. Si usted va a crear una computadora, un impresora Canon o lo que sea, le pone su precio. ¿Ok? O sea, el precio, ustedes se los van a inventar los registros. Porque lo que les he estado dando yo es el modelo de la base de datos. Pero los registros son propios de ustedes. ¿Ok? Son inventados. A la larga son inventados. Pero tienen que entrar entre, póngale los precios entre 100, no, entre 50 en adelante. Ok, va variando esos precios, de entre los 50 en adelante. ¿Entendido? Para las consultas. Si no lo hicieron así, no importa. Ahí me ponen una consulta con un valor cualquiera.
Lo importante es que usted sepa hacer la consulta más que todo. ¿Entendido? A mí si los precios están entre los 2000 y no tienen uno que lo tenga un valor de 60 y 120, pues ponga un valor de los que ustedes tienen. Si está entre 1500 a 3000, no hay ningún problema. ¿Estamos? Entonces se lo inventa ahí, no se preocupe. Esto es para que, la verdad yo quiero que usted vaya ingresando registros. 50 registros de artículos y 15 de, y 10 de fabricantes, perdón. ¿Entendido? ¿Estamos claros? Sí, okay. O sea, el precio es lo de menos. Lo importante es la consulta, como les digo. Ese es solo un dato, pero lo importante aquí es la consulta. Yo tengo los que tengo ahí, por eso les digo, hagan entre, ahorita pueden hacerlo entre 50, de, entre lo, el valor del precio del artículo puede ser de 50 en adelante, no hay ningún problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Cuando... De hecho, mejor les voy a pasar el script. Voy a guardar el script, se lo voy a pasar. Ah, no, pero no tiene. Bueno, lo voy a poner en blog de notas, ¿ok? Se lo voy a pedir por WhatsApp para que ustedes lo hagan más rápido, ¿les parece? No se atrasen. Que no tiene MySQL la mayoría, entonces me fue el paja. Igual les voy a pasar aquí los ejercicios. Si hay un error en alguno, me dicen, porque yo borré a lo loco esto, ¿no? No los chequeé bien, por mí que el 3 me lo comí. Obtener todos los datos del artículo, que ya estén en eso. Obtener precio en peseta. Ahí está, que esto es un documento en español. A ver, cuyo precio sea de 2. Ok, cheque, creo que estamos bien. Artículo más barato. Okidoki. Les vamos a poner aquí, guardar como tienda informática. Okidoki. Ya lo voy a pasar por WhatsApp, ok, muchachos. Solo permítanme que voy a tener la presentación, no me gusta que vea mi chat. Cualquier duda me la hacen saber, ¿ok? Aquí estoy yo, no se preocupe. Vamos a ver. PLSQL. Okidoki. Te quiste. Ahí les envié los ejercicios, muchachos, en el WhatsApp para los que van avanzando rápido. Igual si no tienen WhatsApp ahí a mano o computadora a mano, aquí les voy a poner los otros. Son los primeros ejercicios que tienen que hacer del 1 al 1.7. Me dicen si ya terminaron para bajarlo un poco. Igual se los envié por WhatsApp. Y si tienen dudas, ya saben, dejen ese por último. Dejen los que no entienden por último y ahí los analizamos, ¿ok? ¿Aló? ¿Sí, Eilic?
Muchachos, para todos, como les digo, y ahí le voy a responder todo para todos, como les había dicho. Tómenle captura a la base de datos, a los ejercicios, ya le, bueno, de hecho, le voy a tomar una captura yo aquí. Control Windows S. De lo de la base de datos, si usted no puede trabajar ahorita por cuestiones de trabajo, o sea, no pueden hacer el ejercicio por cuestiones de trabajo, no se preocupen, esos ejercicios los puedo hablar yo al final de la primera parte. ¿Ok? O sea, si ustedes trabajan como dice Héctor, bueno, en el caso de Héctor dice que trabaja después de la clase porque por el trabajo no puede hacer mucho. Claro, no hay ningún problema. Como les digo, la clase es de ustedes, no hay ningún problema. Esta es la base de datos. ¿Qué más? Se vayan avanzando en lo que puedan, ¿ok? Las consultas sí quedan grabadas en las clases, Héctor. Sí quedan grabadas en las clases. Y esto va para todos. Siempre, ahorita estoy grabando yo. Después de grabar la clase, yo la subo a YouTube, pero me van a tener que tener paciencia, ¿ok? Porque le cuesta renderizar mi computadora a eso. ¿Estamos? Igual. Ok. Entonces, cualquier cosa, ustedes sin pena, no tengan problema. Aquí estamos para ajustarla a su tiempo. ¿Ok? ¿Estamos, Héctor? ¿Cómo es que salió Héctor? No. 10 fabricantes y 50 artículos, así mero. Okidoki. Ah, usted, ¿cómo se pone Héctor Gerardo? Héctor es Gerardo, es usted, va. Ah, ok, cheque, bueno, Héctor. Disculpe, el link ese para qué es, ¿cuál link? Ah, este es el del documento de Excel, ¿no? Ese es para la gente que no se ha inscrito todavía. Ok. Sí, es que ese es para la gente que no tiene su cuenta, que son de los nuevos y no se han inscrito. Ya están todos ya, por eso no me preocupo. Entonces vamos a seguir trabajando, muchachos. Vayan tranquilos, ya los que no pudieron descargar el archivo, si quieren me dicen, link, pase a los otros ejercicios después de las 1.7. Son 20. Tengo más todavía, pero lo vamos a ir trabajando día por día. Ya mañana vamos a ver los temas de la clase. Solo quiero ver cómo van. Si tienen problemas y a las 10 les digo, bueno, muchachos, ya terminó. ¿Quién ya terminó? ¿Quién no? Y si les hace falta, y vamos a verificar cómo hicieron las consultas, ¿ok? A las 10:30 verificamos consulta. Ok. No, tranquilo, trabajen ahí. Yo, como les digo, a las 10. Ok. Okidoki. Como les iba diciendo, a las 10 yo voy a empezar a hacer los ejercicios con ustedes, ¿ok?
No, tranquilo, Ramón, tranquilo, ahí vamos a ir viendo eso. A las 10 vamos a ver los ejercicios, cómo les fue. Vamos a preguntar si los terminaron todos, si tienen dudas. Si no lo, igual lo vamos a hacer todos para ir verificando.
bien, muchacho? Lex, ¿será que me puede ayudar con algo nada más? ¿Cómo? ¿Será que me puede ayudar con algo nada más? Tengo una pregunta. Dígame. Voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Va. Está viendo, es que quiero ingresar estos datos, pero me dice de que la columna Lenovo, el campo no existe. No, pero es que está... Ok, ¿lo está insertando por columna o qué? Es que usted tiene que poner en comillas simples. Ah, sí. También, sí. Ya me he olvidado. Sí. Es que cuando es bar chart, son comida simple la que tiene que poner. Sí. Otra pregunta, cuando por ejemplo en la tableta artículos yo quiero ingresar el código del fabricante, pero ese código en la tabla fabricante es dato incrementado, ¿cómo lo hago para que solo lo escriba como código fabricante o qué? ¿O tengo que escribir el código que es? No, si ya lo puso como incrementador.
Sí. Ya en el momento que ustedes ingresan los registros de los nombres de los fabricantes, ya van agregando de uno mismo. O sea que no lo, al momento de ingresar no lo tengo que declarar, nada más entonces. Solo el select, como al principio. El select de la tabla fabricantes y le vas a leer ya los, con los números. Ok, bueno. Entonces solo en artículos solo tendría que ingresar nombre y precio. Ah, es que en la tabla artículo. Sí. Ah, la tabla artículo si está incrementado, sí, solo tienes que ingresar el nombre y el precio. Ok. El nombre y el precio, y si ya tiene la llave foránea, tiene que solo asignársela. Pero eso es lo por último, el latter table, ¿ok? De la llave foránea. ¿Los demás cómo van? Vamos bien los demás. Voy a ver cómo vamos la lista. Digamos bien. Ok. Ya terminaron, díganme. Ahí al. A esto, ¿quién es Makoto Chio? Chio, Chio. Voy a ponerle el nombre aquí porque. Yo, Luis, Asdrúbal Maldonado, por favor. ¿Cuál? Asdrúbal Maldonado. Ah, Asdrúbal. No hay que le pone la foto. Sí. Que era el de Bleach. El de Bleach, ¿no? Exacto. Sí, el mismo. Andrew, bueno, ok. Ok. Ya. Ahí lo voy a poner después. Ahora quiero saber quién es, porque aquí como me ponen números nombres japoneses y todos hondureños aquí. El amor a la cultura japonesa. Ah, mire, yo miré Bleach, pero solo unas temporadas me gustaron, y es que lo tengo puro relleno. Sí, pero buen anime ese. Pero uno ve anime, no. Sí, anime a veces, películas así, japonesas, de la cultura. Pero manga no. ¿Cuándo la vi? ¿Cómo? Manga no. No leo manga. A veces. Yo no leo manga, no tengo tiempo para eso. Es raro, solo los que no tienen, que solo hay una temporada en series así, ya leo el manga. De lo contrario, no, yo no puro, leo el manga, puro anime. Yo como la serie, yo espero la serie. Sí, está bien, Mariela, no me preocupe. Pero ya saben, los que trabajan necesito una cartita de esas justificando de que ustedes han trabajado. Porque si ya me falta. Nada, no, pero. Yo Bleach lo miré como 4 años, 5. Pero. No, pero son buenas. Pero miré. Buenas, en serio. Yo mejor lo miré algo. Mejor me voy a aburrir para algunos rellenos, pero. No sabía de relleno en ese entonces. Solo en la final cuando se pelean con ese man que tiene que ser peleas crack. Ah, sí, con Heisen, sí, muy bueno. Este man lo puso quieto a todos los man. Estaba chingando. Sí, igual a Naruto, que es más relleno que anime. Ah, sí, ¿no? No, pero la fregada es que en algunos episodios de Naruto hay relleno canon, semi-canon. Ah, sí. El canon es parte del manga. Ya los que son ya rellenos, ya
esa parte, son como inventos de los dibujantes y todo eso. Disculpe, Lick, entonces ahorita no declaramos la clave foránea hasta después que ingresemos los datos, ¿o qué? Sí, he ingresado los datos. Vaya al alter table y ponga la llave foránea. Cuando dice foreign key, y establece la llave foránea. Ah, ok. Bueno, la de esa manera lo hago, ¿no? Y, bueno, ya está. Eso, disculpe, eso sí lo hago de esa manera, lo otro no, ¿verdad? No, si usted ya lo hizo, bueno, si ya lo hizo por código, solo hay que ingresarlo, ya. Si ya hizo el código por foreign key, entonces ya solo usted ingresa el número del fabricante. Ah, entonces sí lo tengo que insertar el insert. Sí, si usted ya lo hizo con el a puro código, la llave foránea, sí solo falta ingresarlo con un insert, eso es todo. Pero entonces, si tengo que poner el número en específico, entonces, o sea, si es el primer... El número para cada registro, si usted puso... Ah, no, entonces, no, entonces lo voy a hacer de la otra manera, entonces. ¿El alter table? Sí. ¿Ves por qué les digo yo que MySQL es una cosa más sencillo? Sí. Por eso que uso MySQL, Apex no me gusta usarlo mucho, por esas razones, una la dijo Lenin, otra porque no me quiere Apex. Apex yo con una sentencia select no me la ejecuta. Pero si usted la ejecuta, usted sí le da, a mí no. Como que no quiere que trabaje con él. Y no me gusta estar usando diferentes tablas en una sola base de datos. Entonces soy de las personas que... Si yo creo una base de datos de carro, en esa tiene que asustar las de carro, ya, no mezclada. Les voy a dar 5 minutitos. No, vamos a darle unos 10 minutitos para que avancemos en el ejercicio. Para los que quieren instalar MySQL, imagino que todos ustedes los que trabajaron con Unix usan Windows, ¿va? O hay uno que usa Mac. O... Mac, Linux, otro sistema operativo. Uy, aquí hay que acabar a platicar a ustedes, ¿no, muchachos? Bueno, yo tengo Windows. No, pero esté tranquilo, Franklin, usted es de mi estudiante. La pregunta era para los varones de los que vienen integrándose a nosotros. Tengo otro inconveniente, fíjense.
No sé por qué no la puedo declarar, la foránea no me deja seleccionar. No, okay. Ya le voy a enseñar. Aquí, mire, no me deja. Como me practicando bastante. Aquí está declarada la llave. La foránea en la tabla. No, porque sea. Que sea en artículo, no en fabricante. Sí, aquí, perdón. Usted la está haciendo en fabricantes, ahí pone el cobre. No puede estar una ya cobrar en una misma. Ahí, ahora le pone el código del fabricante y ahí ve. Y le da apply. Ahí le sale el código, muchachos, de cómo indexar y todo. Entonces el Mickey hace el alter table con la llave foránea. Así es más fácil. ¿Qué? Sí, es mucho más fácil. ¿Qué está poniendo el código? Sí, igual vamos a ir viendo el código, porque se llama programación. Okidoki. A las 9:45 empezamos a chambear, muchachos. ¿Ok? ¿No podría ingresar los datos a través del esquema? ¿O el alter al? Sí. Para que sea más rápido. Pero desde la hago un select. ¿Qué puedes dejar de compartir? Hago un select y ahí le va a aparecer en ingresar registro. Solo modifica la columna de. Modifica la columna donde tiene lo del código del fabricante y. Y le da a aplicar. ¿A dónde me dijo que era? Disculpe. Dele un select normal. Un select asterisco from y de la tabla, artículo. Y ahí le va a aparecer el registro. Ahí en donde dice la columna de donde dice el código del fabricante, ahí le pone el número. Donde hace nulo, solo cambia el 1 por el número. Ah, ok, entiendo. Y después le da aplicar, porque sale los, cuando usted ya le pone los datos, le dice aplicar.
pero me saló. ¿Diga? Pero me sale nulo el código del fabricante. ¿Me enseña? Cuando lo hago así, enséñela. Sí, ahorita. Por ejemplo, aquí ingresé este registro. Me sale el autoincrementador del artículo, si me sale. Ah, pero usted ahí donde dice el código fabricante y le pone. Ya tiene registrado los fabricantes, va. Sí, aquí están. Él los ingresó, va. Entonces, sí. Dependiendo del número que toque ahí, bueno, por ejemplo, si es, por ejemplo, Alienware, sería el número 10. Ah, no, pero... ¿No los ingresó? De que yo lo ingreso. Prueba es que no me lo reconoce. No, pero porque no me los... Es en artículos que lo puso, varón. Uh-huh. No fue en la tabla fabricante, fue en la de artículos que lo introduzco. Ahí dice, ¿ves? Inserting tu artículo. Entonces, drop table al artículo. Vuelve a ingresar al artículo porque no le va a traer, ¿no? Y voy a crear tabla la de artículos. Esa no, la de artículos. Bueno, no tiene la del... Bueno, inserte lo de los fabricantes para que... Y un solo, ¿eh? Bueno, ahí. Okay. Y insertaron. No, ahora crea la tabla de artículos que la tiene arriba. Porque no, esa la borró. Ahora muestro la de la tabla fabricante. Ahí sí, ¿eh? Entonces... Ahora ya puedes poner los artículos. Ok. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces. Vamos a Franklin que vaya a ingresar los demás registros. Igual, vamos a ver las consultas. No las voy a ir agregando, ¿ok? Yo las voy a ir agregando en un escrito acá. Se lo voy a pasar después. Vamos a los select. Sin necesidad de ver una tabla. ¿Cómo hago para obtener los nombres de los productos de la tienda, muchachos? Todos los nombres. A ver. Un select de la tabla artículos. Un select general. Sin la cláusula where. Ok, un select general me dice. Un select asterisco from. Select asterisco from table. From artículo. From. Select asterisco from. Pero aquí me. Select asterisco from artículo. ¿Qué me dice acá, muchacho? Obtener los nombres. Estoy preguntando obtener toda la información de los productos de la tienda o solo los nombres. No solo los nombres, sería el nombre from artículos. Artículos. Ahí, o sea, hay que aprender a poquito a leer. Vamos bien, no me preocupen. El otro, obtener los nombres y los precios de los productos de la tienda. A ver. Select nombre y precio. Select nombre. Nombre, coma, precio, coma, artículo. Eso, así me gusta. Pero bien, así. Yo sé que yo les entiendo. Pero quiero ver las consultas. Ahora, obtener los productos cuyo precio sea mayor o igual a 200. Entonces no estamos viendo web todavía. Ya estamos viendo web.
A ver. Si el artículo from artículo where precio mayor que cuánto dijo. Porque okay, where mayor precios igual. Mayor o igual a 200. Ok, vamos bien, vamos bien. Entonces select nombre from artículo va donde precio sea mayor o igual a 200. Ok. ¿Así le salió? ¿O se corrigieron? Vamos al siguiente. Vamos bien. Si se sienten listos para ver PLSQL, tienen que decirnos por qué. Necesito que manejen bien esto. Si no manejan bien esto, no vamos a hacer nada, ¿ok? Necesitamos practicar lo viejo para empezar lo nuevo, porque esa programación es lo mismo, pero es un poquito más avanzado. Okidoki. Vamos a la siguiente. Dice la número 4, obtener todos los datos de los artículos cuyo precio estén entre los 60 y los 120. Hay dos formas. Quiero que me digan las dos formas. ¿Cómo las puedo hacer? A ver. ¿No lo van a hacer esa? Ah, las que ven, si me escriben por aquí. ¿Te pide la pregunta, por? Si me escriben por aquí, con between, ajá. Ok. Si me escriben por acá, que alguien me lo diga, porfa, porque yo estoy viendo desde la aplicación de Workbench y no puedo estar viendo el chat. Entonces, la pregunta es la siguiente. Y lo que dice Yarin, ¿cómo sería la primera con between? El código, la consulta. Vamos a ver. Sería asterisco from artículos o el precio between 60 y con el otro. Asterisco. Obtener todos los datos de los artículos cuyos precios estén entre 60 y 120. Ahí lo dijo Yarin Zain. Obtener los datos de los artículos cuyos precios estén entre los 60 y los 120. ¿Cómo lo haría con between? A ver, ¿cómo haría eso con between? Déjenle, olvidó, muchachos. Select asterisco from artículos where precio between 40 y 120. Tranquilo, Jorge. Select asterisco from artículos. Artículos. Ajá. From artículos. Ya, from artículos. Where precio between. Fue precio between paréntesis. Ajá. 40,120. Between 60 and 120. En 120. And 120. Exacto. Ahora con el where, ¿cómo lo hago con el where? Solo con el where. Fácil, va. Anda. Menor que, mayor. Menor que, mayor que. Ok. Where precio es mayor. Mayor que 60. Mayor igual a 60. Mayor que 60. Porque dice, 60, dice menor igual que miren, cuando escuchen entre están diciendo que es mayor igual porque está incluido entre los 60 y los 120. ¿Ok? Y precio menor o igual a 120 porque estos son datos incluidos. Si dice que están entre 60 y 120 están incluyendo los valores de 60 y 120. Pero estamos bien, va. Ahí vamos bien, va. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Siguiente. No estaba compartiendo la pantalla. Ah, ¿en serio? No, por aquí dice que estoy compartiendo. Sale... Bueno, va a reanudar la presentación. Me sale pequeño. Ah, imagínense.
Yo vi que estaba compartiendo porque ahí me sale la onda, pero no me preocupe, ahí está en el video. Vamos a la siguiente, vamos bien, muchachos. Ahora, obtener el nombre y el precio en pesetas, ¿ok? Esto me está diciendo que el precio multiplicado por 16 punto, 166.386, ¿ok? Entonces tengo que conseguir la información de los nombres y los precios, pero pasados a pesetas, porque el precio que están ahí están en euros, entre comillas, ¿ok? Entonces, ¿cómo paso eso a pesetas? El precio que ustedes pusieron están en euros. Hay que pasar esos euros a pesetas. Peseta era la moneda anterior a los euros. Multiplicación. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? Hay varias formas. Select nombre Select nombre por precio por paréntesis precio por el dato. precio por 166.386. Ahora, y si lo quiero poner con alias, no quiero que me aparezca precio por 166.366, ¿cómo lo hago? Haz más A pesetas, vamos a poner. Okidoki. Haz entre comillas precio nuevo pesetas. Bien. Ah, eso es con. Ese entre comillas es con Apex, pero miren que en MySQL. Solo con poner as pesetas es más que suficiente. Así sencillito. Ok, ya les voy a enseñar a usted a usar MySQL. ¿Por qué MySQL es más sencillo? Entonces, sí, entonces sería as precio as pesetas. Y nos falta for from artículo, más que eso sería lo último para eso. ¿Estamos? Pero sí, si le sirve así, lo importante es poner el alias. Okidoki, vamos bien, muchachos, eso me llega. Okidoki, vamos a ver, seleccionar el precio medio de todos los productos. ¿Cómo hago eso, muchachos? Average. A ver. Sí, con average, pero ¿cómo hago la sentencia? ¿Cómo hago la consulta? Select nombre, coma AVG, precio. Que okay, coma ABG precio, muy bien, ABH, ABG precio Fueron artículos. con artículo. Ok, muy bien. Y lo otro, obtener el precio medio de los artículos cuyo fabricante sea igual a 2, o sea, el fabricante número 2. ¿Cómo hago eso? Permítanme. Permítanme. Okidoki, discúlpeme, discúlpeme. Bueno, ¿cómo quedamos? El mismo de arriba, ¿va? Solo pero con un verbo. Muchachos, ¿me escuchan? Ok, Sí, correcto. con el verbo. Entonces, ¿en el verbo qué iba? Where el código del fabricante. Ok. Como usted le han puesto, si le pusieron cofabricante o como sea, no importa. Tiene que ser igual a 2, ¿va? ¿Estamos? Correcto. Ahí estamos, cheque. Vamos a la 8. Obtener el número de artículos, perdón, cuyo precio sea mayor o igual a 180. Ahorita estamos viendo lo sencillo. Espérense, que ya vamos a ver los de las uniones.
¿Y qué dice? Y ordenarlos descendente por precio y luego ascendente por nombre. ¿Cómo haría eso? El de abajo, el 9, vamos a hacer, o el 8. Ah, ve, perdón, perdón. El 1.8. No, perdí, no. Obtener el número de artículos cuyo precio sea mayor o igual a 180. El select con. Ajá. Select. Con. Count. Pondría el asterisco, ya que queremos todo. Ajá. From artículo where. Precio sea mayor o igual. Perdón, menor. Sí, mayor, mayor o igual. 180. Muy bien. 180. El de aquí abajo es lo mismo, solo que los organiza. Obtener el nombre y el precio de artículos cuyo precio mayor sea igual a 180. Y ordenarlos de forma descendente por precio y por último ascendente por nombre. Entonces es este mismo de aquí. Ok, solo que más específico. Hay que agregar el nombre y el alias para el conteo. Y cambiarla. Un conteo. No, aquí sin alias, hagámoslo sin alias. ¿Cómo sería? Bueno, es que quiere el nombre, entonces tendríamos que agregar el nombre arriba. Ah. Select nombre, coma. Ah, aquí, aquí. Exacto, select nombre. Ahí para que no nos salga con, podemos agregarle un alias. Ajá. Pero creo que ahí no está pidiendo la cantidad. Pero, no está pidiendo la cantidad. Ah, es que ando. Perdón. Oh, aquí, aquí. Sí, no pide la cantidad. Cierto. Bueno, entonces select nombre from artículo where precio es mayor o igual a 180. ¿Y cómo los organizo, muchachos? Como la cláusula order by. Order by. Excelente. Order by. ¿Y cómo los dice que los organice de forma descendente el precio primero y luego ascendente por nombre? ¿Cómo hago eso? Entonces, si tenemos que incluir el precio, que no estábamos incluyendo. Ajá, order by precio, ¿cómo lo hago de forma descendente? Des. Des. Ascendente automática, descendente es des. Excelente, excelente, vamos bien. Vamos. ¿Vamos bien, va? Sí, así es. Solo que el precio no se va a, no se va a mostrar, va. ¿Ah? Ahí. El precio no se va a mostrar porque solo estamos hablando el nombre, tal vez está un poco. Sin la redacción del ejercicio. Ah, ok. Ahí está. Ya lo corregí ya. Nombre, precio, con artículo. Ahora el número 10. Que viene lo join. Obtener un listado completo de los artículos incluidos por cada artículo, los datos del artículo y de su fabricante. Pueden hacer una, quiero ver cómo sería una consulta con inner join y sin inner join. ¿Cómo la harían, muchachos? Voy a empezar con aquí. Para las haga más fácil. De hecho, los inner son más fáciles que los normales. Sí. Voy a ver los chats, fíjese aquí como no miro los chats. Si alguien escribió, diga. Okidoki. Okidoki. Vamos a ver. ¿Cómo lo harías con un join? A ver. ¿Tienen problemas con ese? No se preocupen, no se preocupen. Si dicen, no sé cómo hacerlo mejor, todavía así, así lo hacemos juntos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hago? ¿O les doy tiempo todavía? No, con verdad, sencillo. No, porque si no saben, ahí me dicen, no sé, ingeniero, y vemos otra vez las uniones, no hay ningún problema. La idea es ir practicando.
ir tapando los baches que no tenemos, los que no tenemos claro, ir practicándolos, ¿ok? Para que se nos haga más sencillo y APL sea sencillo para ustedes. Entonces, vamos a hacerlo con, si un inner join, ¿cómo lo haríamos sin un inner join? Bueno, solo permítanme. Sin inner join. Sería un select. Ajá. Es que los campos es largo, pero bueno, se haría referencia a los. Yo lo que usaría son alias también para las tablas. Ajá. Entonces dice, obtener un listado completo del artículo, incluyendo por cada artículo los datos del artículo y su fabricante. Entonces, con un select asterisco from artículo, coma. Artículo, que es la primera tabla que es de artículo. Y la otra que sería fabricante. Fabricante, por, where. Exacto, donde. Where. Artículo. Artículo punto código de fabricante. El código del artículo igual al código de fabricante. ¿Código del artículo el código o el código de fabricante? De fabricante tiene que ser. Decídanse. Es de fabricante. Código de fabricante. Son los que hacen la unión. Código del artículo. La llave foránea, ¿va? Sí, correcto, la llave foránea. Entonces, código de fabricante. El artículo, ¿cómo se llama la tabla? Vamos a ver, miren, ¿ves? Recuerden que tenemos la llave foránea. Recordemos que está el código del fabricante y fabricante. Que esto es lo que comparten en común. Por eso en este where siempre hay que poner eso. Entonces, ¿cómo se llama en artículo la llave? Fabricante. Bueno, entonces ponemos punto fabricante. Ok, si usted le puso otro nombre, tiene que ponerlo como ese nombre. ¿Entendido? Correcto. Y si y en fabricante se llama código. 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 ¿Vamos entendiendo? Correcto. Cheque. Ok. Ahí estamos. Esta es la sencilla. Ahora con el inner join, ¿cómo lo haríamos? Bueno. Hacemos lo mismo. Dele asterisco from. Ahora. Sí. Artículo. Inner join. Y inner join. ¿Por qué inner join ahí? Inner join. Porque ahí estoy diciendo unión interna con, ¿qué es lo que está diciendo en inglés? Unión interna con fabricante. Habla de fabricantes. ¿Ok? On. ¿Dónde? Y ponemos lo mismo que está acá. ¿Dónde el artículo del fabricante es el mismo el artículo del código? ¿Ok? Así se interpreta. ¿Estamos? Es con el inner. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fácil, va. Sin inner, ustedes tendrían que usar un select, ¿ok? El select dice lo siguiente, selecciona el artículo, la tal artículo y fabricante, donde el artículo en la columna fabricante sea el mismo al del código en la tabla fabricante. Eso es una unión interna, o lo que pueden decirlo, una unión natural, porque tienen algo en común. Y la inner join ya es diferente, solo que en vez de usar la coma aquí, ustedes dicen select asterisco from artículo, esta coma se sustituye por un inner join que dice unión interna con la tabla fabricante, que sería esto, donde la tabla artículo fabricante sea igual a fabricantes.código. Estoy diciendo que en la tabla artículo, en la columna fabricante, tiene que ser el valor igual de la tabla fabricantes en la columna código, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo haría yo para ponerle alias a las tablas, muchachos? ¿Cómo modificaría eso yo? A ver, ¿cómo le pondría un alias a una tabla? No a las columnas, a una tabla. El nombre de la tabla y el seguido del alias. Ah, ok, excelente. Entonces vamos a ponerle alias, va. Entonces a la tabla, en el select va, ponemos del alias el artículo A y el fabricante F. Ok, entonces este de aquí ya deja de ser artículo y se pone A. Y este de aquí se deja de poner
F. ¿Verdad? Lo mismo pasa para esto. Si yo le pongo A y aquí F, ya no me escribe la F. Y simple y sencillo, aquí se pone A y aquí F. ¿Ok? ¿Verdad? No se preocupen que si yo me equivoco me pueden corregir. Porque también no, yo no soy perfecto. ¿Vamos bien? Aquí, aquí. Entonces vamos a seguir, ya nos quedan 20 minutitos, muchachos, no se preocupen. Solo quiero recapitular, creo que la mayoría vamos bien, igual van a hacer ejercicios de esto para que vayan practicando. Yo quiero que vayan practicando. Ya mañana tocamos los temas. Okidoki. Entonces dice obtener el listado de los artículos, incluyendo el nombre del artículo, el precio y el nombre del fabricante. ¿Cómo haría eso, muchachos? Podemos usar la consulta que hicimos anteriormente y solo y cambiar los valores que vamos a Excelente. Entonces copiamos el, vamos al primero, vamos a empezar con el primero. Vamos a empezar con el primero que tenemos en el como loco. Vamos al primero, entonces, con el primero sí, con select. Entonces, con vamos a hacer el select. Entonces, bueno, solo seleccionamos la columna. ¿Ok? Entonces dice que quiere lo siguiente. Obtener el listado de los artículos, incluyendo el nombre del artículo y su precio. Entonces, aquí sería... ¿Cómo iría, muchachos? Bueno, aquí se pone, donde le pusimos al artículo, ponemos A, donde dice nombre, ¿verdad? Coma, A, punto precio, porque son las columnas que queremos mostrar, ¿va? El nombre del artículo y el precio. Y B punto. Y, nombre. Y el nombre. B, y fabrica, F punto nombre, ¿va? Creo que lo tienen con nombre, no sé cómo lo tienen ustedes, pero vamos a ver. Dice que es nombre, ¿verdad? De la tabla artículos, el nombre del artículo, de la tabla artículos, el precio del artículo y de la tabla fabricantes, el nombre fabricante. ¿Ok? De la tabla artículos, donde le ponemos la tabla A como alias y la tabla F como tal. Y eso es todo. ¿Verdad? ¿O hay algo más que corregir? Vamos a darle un enter aquí para que miren. ¿Está bien ese código o no? Ahí sí está bien. ¿Los demás qué dicen? Es que esa es la idea, que los demás quedan callados y uno, ahí me dice Katia Alba, con las columnas. Sí, eso es lo que estamos viendo. Los demás, quiero ver cómo dice. Vale. Ok, ok. Ahora, ¿cómo iría el con el inner join, muchachos? Eso es de modificar desde de arriba. Lo mismo. Ok, copio el código y lo modifico. No me complico la vida. Entonces... ¿Qué hago? Quito este, va, esta coma. Y le pongo inner join. Y quito este where. Pongo un home. Casi parecido al de aquí, miren. Se lee asterisco from artículos. Donde el artículo se le puso nombre A. Inner join fabricante head. Donde el fabricante es igual al código. Y es lo mismo de acá. ¿Ven? Es lo mismito. Híjole. Es lo mismito de acá. Selecciono el nombre del artículo, el precio del artículo y el nombre del fabricante de la tabla artículo unión inner join con la de fabricante, donde el código de fabricante sea el mismo al código del código de fabricante de la tabla artículo. Eso es todo. ¿Alguna duda hasta ahora?
¿Todo bien? Los demás, ya vamos a preguntarle a Ariel, Armando, a Isa, todo bien, todo bien. A Isaí, a Jonathan. No, yo les digo, si ustedes dicen no entendí nada, díganlo, lo hemos repetido, ¿ok? La idea es que nosotros vayamos aprendiendo todos. Solo permítanme que tengo que... Ingeniero. Diga. No, es que no pude copiar el código desde las 7 a las 10. No, igual lo envié por WhatsApp en un TXT. Ah, ok. Ahí está la imagen de la de la base de datos que van a hacer y el TXT. Ese es el primer ejercicio, muchachos. Ok, ese es el primer ejercicio. Ahora, vamos a la siguiente. 12. Este sí, no se lo voy a pasar. Esto es la chepia. Entonces no se lo voy a pasar todavía. Quiero que lo vayan haciendo ustedes. Obtener el precio medio de los productos de cada fabricante mostrando solo el código de fabricante. ¿Cómo hago eso? Está súper sencillito. Bueno, podemos como usar uno de los que hicimos anterior y... cambiando los select por el f.código y coma average a.precio y agregando la cláusula group by con el a.precio. Vamos a ver, ¿quién teníamos de los que habíamos hecho anteriormente? El recién, el 11.11. El 11.11. No, aquí no está pidiendo uniones. La necesitamos porque necesitamos el precio del fabricante, el código del fabricante. Sí, ahora dice el precio medio de los productos de cada fabricante y mostrar los siguientes códigos del fabricante. Entonces la necesitamos, la unión por fuerza. Por el precio. Pero si en la tabla de artículos tengo el nombre, el precio y el ID del fabricante, no ocupo la unión. Sí, ¿ves? No ocupamos el nombre, ¿va? Es cierto, el fabricante, solo el código. Podemos hacer solo con artículos. Sí, es que eso hay que, pero hay que leer esto, pero le está diciendo. No, no se preocupe, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo de las dos formas. Para que no vea. Es que, como les digo, esto no hay alguna regla que les digan que tiene que hacer así como así, ¿va? Con tal usted haga la consulta y le dé la información que le piden, es más que suficiente, ¿verdad? Yo por ahora les digo, no se estresen, muchachos. Hay gente que lo hace de miles de maneras diferentes a la de uno. La idea es que usted demuestre, ustedes demuestren el resultado lo más conveniente. Entonces vamos a hacerlo con el linear join. Entonces, ¿cómo lo haríamos con el linear join? Solo con el inner join, ¿ok? Entonces aquí dice obtener el precio medio. ¿Ok? Entonces aquí voy a quitar este nombre. Vamos a poner aquí average. Y lo pongo el precio medio. Así va. Y aquí sería, en vez de nombre de fabricante, sería... ¿Qué sería? Después del nombre, el código. Código, sí. Entonces aquí solo cambio nombre por código. De la tabla artículo, aquí pone porque pongo H, fíjense. Disculpen, yo tengo un poquito de dislexia. Y ahí, es la segunda. Es igual que pongo una. Bueno, pero ahí está. Entonces me da el promedio y el código. De la tabla artículo en unión. Y esa sería una de las opciones. El otro. Pongo... Pero falta ahí todavía. Ah, ¿qué falta? Porque como lleva, tendría que utilizar la agrupación Group By. Ah, Group, por, el group por, By. Sí, el Group By fabricante, va. Fabricante. F, no, sería por código. F código. Sí, es que el... Okidoki.
y por el código, y agruparlo por código. El otro solo era un select average precio, y aquí pongo creo que es fabricante el que estaba, no me acuerdo, si no manejo. Sí, fabricante. Y fabricante from artículo donde no. Y aquí hola el group by. Sí, aquí hola el group by. Sí, solo el group by. Es que ando acostumbrado con ese word. Aquí solo sería fabricante. Fabricante. Y eso es todo. Pero las dos les va a dar lo mismo. Las dos les va a dar lo mismo. Que la información es la misma. ¿Entendido? Este fabricante es el mismo código de este. ¿Ok? Porque por la llave foránea, recordemos que el PK de código, como llave foránea en artículo, es el mismo. Es un de tipo entero y es un mismo. ¿Estamos? Por eso le está diciendo al compañero, sí se puede hacer de esta manera, porque aquí estoy sacando el average precio de la tabla artículo, el promedio del precio de la tabla artículo que está aquí, y estoy agarrando el código, que es lo mismo que este que está aquí en fabricante, como ya ve foránea, que es el mismo, pero de la tabla fabricante, ¿ok? Porque recordemos que una llave foránea comparte la misma información. Aquí va. Entonces, él dijo, vamos a hacerlo con una llave, con un inner join. Bueno, el inner join le va a tirar esto. Va a copiar el código acá cuando ya lo tiene acá. ¿Sí? Pero es cuando uno maneja la base de datos. Esas son las cosas que uno ya las tiene. Si usted no conoce la base de datos en su totalidad, y usted deduce que tiene una de fabricante, una de artículos, mejor hacerlo así con un inner join. Pero si ya ves que tiene una llave foránea, es mejor irse con la misma tabla. ¿Entendido? Porque son cositas, o sea, esto no es malo, esto no está malo, ni esto está malo, los dos son buenos. ¿Estamos? ¿El rendimiento afectará? Mire, es que el rendimiento en esta base de datos como Homes tan simple, no. Si ya son bases de datos extensas, larguísimas, como de mil y tantos registros, sí. Este sería un poquito más largo, porque estoy usando dos tablas. Tardaría un poquito más en el rendimiento. Y esta no, porque se está utilizando una misma tabla. ¿Estamos? Pero ahorita, como les digo, eso de rendimiento, eso es dependiendo de la cantidad de datos, información que maneje dicha base de datos. Entonces ustedes vean, siempre hay que analizar, pero si usted hizo tanto esta o esta, están buenas. Si yo les pongo un examen y les digo, hágame esto y esto y esto, y me pone cualquiera de estas dos, yo las pongo buenas. Porque funcionan, no hay ningún problema. ¿Estamos? Ven que no es tan complicado. Si fuera programación Java, ahí sí soy ruso, ahí por un punto y coma los regaño. Y por no seguir instrucciones, ahí sí los regaño. Yo soy más del área de programación. Bueno, vamos a la siguiente. Obtener el precio medio de los productos de cada fabricante mostrando el nombre del fabricante. Ahí sí usamos una unión. Ahí por eso pongo a server. Siempre pongo ahí una instrucción. Hacer una consulta inner join y una sin inner join. ¿Ok? Cuando les pido esto, sí hay uniones. De lo contrario, si ustedes ven el 10, hacer consulta con inner join y sin inner join. ¿Ok? Si yo les pongo un examen, en vez de I-O, solo eligen una entre inner join o sin inner join, ¿ok? Bueno, ¿cómo haríamos esto, muchachos, antes de que terminemos? Y usamos la que teníamos arriba, la primera con inner join, y solo cambiamos, en vez del código, el nombre. El fabricante, va. Solo quitamos código y le ponemos fabricante. Mira, súper sencillo. Bueno, el nombre sería. Ah, sí, perdón. Y un panel a las cosas. Y abajo. ¿Ah? Abajo también. F, nombre. En group by. Ah, en group by, claro.
Okidoki. Vamos bien, vamos bien. Ahora dejemos a otro compañero que haga el select sin el inner join. El select normal. ¿Cómo haría? Dejemos a los demás que participen. A ver, ¿alguien? Ajá, muchachos, entonces, no nos vamos si no me terminan estos ejercicios, aunque sea hasta el 15, no nos vamos. No sería como el de arriba, como el segundo que hizo. Es el mismo de arriba, pero lo select, ajá. Select, dice. Select. Select fabricante, average precios, fabricantes, from artículos. Ok, precio. Este nombre, ajá, from artículo, lo sería punto a de a, perdón, ajá, fabricante jefe, y después el buyer, ¿dónde está la unión? Recuerde que cuando están usando dos tablas siempre hay que unirla. No dejen eso por último. Where, primero where. Ah. Disculpe. Ok, así quedaba. Dice, selecciona el promedio del precio. Hijo de la madre. Selecciona el promedio del precio, el nombre del fabricante, de la tabla artículos queja y de la tabla fabricante jefe. Donde el fabricante de la tabla artículo es el mismo del código del fabricante. Ok, y se agrupa por código. Estamos claros esto de las uniones, muchachos. Ahí, la verdad que las uniones sí me confundieron un poco. ¿En este? ¿En el select? No, lo que a veces es como lo que me pide, pero no sé cómo, qué exactamente lo que va a mostrar. Entonces yo digo que lo que va a mostrar es lo que dice el grupo, o sea, lo que seleccionó, agrupado por como lo pide ahí, ¿verdad? Sí, es que aquí lo dice, obtener precio medio de los productos, que es el precio medio. Esto es average, el precio medio de cada de los productos de cada fabricante. Cuando dice cada fabricante, estamos hablando de lo que está en los artículos. Porque como la llave foránea está acá, cada artículo tiene su fabricante, ¿va? ¿Estamos? Y la diferencia es que el inner joint se lo va a mostrar de qué manera. No, es la misma forma. Lo que, miren, lo que va a mostrar el select son estas columnas de aquí arriba. Los que van antes del front. Así, pero así como se ve ahí. Primero va a salir precio a la izquierda y nombre a la derecha. Sí. Usted pudo haber hecho también lo de la otra forma. ¿Ok? Usted lo pudo haber hecho de esta forma y no hay ningún problema. Que ponga el nombre del fabricante y el precio. No hay ningún problema. Pero lo que va a mostrar la consulta es lo que está en el select, que son estas dos columnas. Con su información va. Hasta ahí estamos claros. Ustedes pudieron haberlo hecho así o así. No hay ningún problema. Los dos les va a mostrar la misma cosa, solo que cambia la posición de las columnas. Después de eso, cuando ya dice que ya tenemos el precio medio de los fabricantes, y el nombre de los fabricantes, que es el fabricante nombre, porque recordemos que el nombre del fabricante no lo tenemos en la tabla de artículos, solo tenemos el código del fabricante, entonces tenemos que unir la tabla fabricantes para que nos dé el nombre, por eso hace la unión, las uniones. Recuerden que si un dato no lo muestra en una tabla y está en otra, hay que hacer una unión.
Si todo lo muestro dentro de una tabla, solo trabajé con esa tabla, que fue lo del ejercicio pasado, con este. En este solo me pide el código del fabricante y el precio medio. Eso es todo, pero aquí ya me está pidiendo el nombre. Entonces esto ya es un poquito diferente. El nombre del fabricante no está en la tabla de artículo. ¿Ok? Entonces ya después de eso ya sabemos qué es el promedio y el nombre. Solo nos queda hacer la unión. Si usted está usando el inner join, entonces selecciona la primera columna, la primera tabla, perdón, que es la tabla de artículos, uniéndola con la de fabricantes. Por eso pone el inner join. ¿Ok? Está uniendo la tabla de artículos con la de fabricantes. Aquí le pusimos un alias para no estar escribiendo artículos.fabricante y fabricantes.código, porque es muy largo. ¿Ok? Entonces siempre se pone un alias para simplificar el código y que se mire más sencillo en las tablas. Entonces aquí ya une la tabla A con la tabla B, pero tengo que especificar qué es lo que tengo que unificar. Cuando dice qué es lo que tengo que unificar es qué tienen en común ellos. Bueno, lo que tiene la tabla fabricante y la tabla artículo en común es la llave foránea con la llave primaria, porque este le está prestando la llave primaria a artículo. ¿Ok? Entonces, este on siempre va a ir la ubicación de la llave foránea con la llave principal de la otra. ¿Ok? Lo que compartan en común. Y después los agrupa por nombre, porque aquí dice mostrar el nombre del fabricante. Aquí los agrupamos por nombre para que se miren más bonito. ¿Ok? Y lo mismo sucede con el select. Aquí solo que, a diferencia del inner join, con un select normal, cambiamos este inner join y le ponemos una coma. Eso es todo. Y donde dice on, se cambia por un where. Eso es todo, es la única diferencia. Es la misma onda de arriba con lo mismo de abajo, solo que este tiene más palabrerío, por decirlo así. Y este no. ¿Ok? Pero por cuestiones de rendimiento, como lo que está ahorita, como las bases de datos son sencillas, no nos enfocamos en el rendimiento. O sea, yo digo, bueno, estas dos me sirven. Pero si es cuestión de rendimiento, si la base de datos es extensa, con bastante información y todo eso, es mejor que use un inner join. ¿Ok? ¿Estamos? Capichi. Capichamos. Estamos. Capichamos. Eso. Bueno, entonces vamos ya acabó la hora. Siempre lo saco media hora antes para que vayan a descansar esa media hora y desayunen bien. Entonces vamos a pasar la clase aquí. Entonces vamos a hasta mañana. Sí, entonces vamos a la clase hasta hoy y mañana seguimos. Mañana seguimos con esto y terminamos y después ya les voy a mañana les voy a dar el otro ejercicio. Un parecido, ¿ok? Ok, listo. Feliz día. Y ya mañana yo empezaré a crear la base de datos con ustedes. Solo quería verlas cómo eran las consultábamos bien. No me preocupe. Hasta mañana. Noche de amado Mani. Bueno, gracias, ingeniero. Noche Mani. Mátane. Vale. Vemos, ingeniero. Vaya, vale, pasen buen día. Gracias, ingeniero. Vale.